Grabando, grabando. Lo primero que te tienes que meter en la cabeza es la escalerita. ¿Vale? Con la escalerita ni siquiera te tienes que aprender una regla. Simplemente usar la escalera para subir o bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. ¿Cómo se suma? 4 más 3, 4, subo 4 y luego subo 3. Sumar es subir. Su, sumar, subir. 4 más 3, llego al 7. Uno, porque subo 4 y luego bajo 3. Restar es bajar. Te puedes acordar de reba, rebaja, restar. Llego al 4 y luego bajo 3. Me quedo en el 1. Tres menos 4. Menos 1, porque subo 3 y bajo 4. Menos 1. Y menos 4 menos 3, ¿cuánto es? Bajo 4. No, porque bajo y vuelvo a bajar. Es menos 7. ¿Cómo? No, 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 eso es multiplicando, pero no estamos multiplicando. Estamos sumando. Esa es la confusión más común que tiene todo el mundo al principio. ¿Qué menos por menos más? Cuando estás multiplicando, sí. Ahora, si te ponen un número más grande, como tú me has dicho, ¿cómo qué? 15 menos 3. 15 menos 3 no presenta ningún problema. No. 15 es más. Sube hasta el 15 y baja 3. No, menos no. Más 12. También puedes ver una línea horizontal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15. 15 menos 3. Voy al 15 y le quito 3 porque este es negativo. ¿En cuál acabo? Más 12. Si tengo 15 euros y me compro algo que vale 3 en tu kiosco, me quedan 12. Y ya está. Ahora. 3 menos 15. Ojo, cuidado, esto es distinto. Sí. Voy al 3 y luego tengo que bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No. ¿Cuánto es? No. Menos 12, está aquí, a la izquierda. Menos 12. Ni idea. Porque son palabras reservadas del lenguaje. Las variables se ponen de un color y las palabras reservadas, while, do, if, final, in, se marcan en otro color. Menos 7 menos 4, ¿cuánto es? Tienes que, como los dos son negativos, tienes que bajar 7 y luego bajar 4.
Pero yo no me preocuparía por números tan grandes. Yo me lo aprendería con números pequeños. Pero cuando te lo sabes con números pequeños, luego lo puedes ampliar a números grandes. Por ejemplo, 7 más 2. 7 menos 2. 2 menos 7 y menos 7 menos 2. ¿Cuánto es 7 más 2? 9. 7 menos 2. Dos menos siete, usa o la escalera o la línea. Menos cinco. Once más dos, once menos dos. Dos menos once y menos once menos dos. 13. 9. ¿No? ¿Y menos 11 menos 2? Seis más cinco, seis menos cinco, cinco menos seis y menos seis menos cinco. ¿Cuánto es? 11, uno, ya sabes, ¿o no?